de acuerdo a la información que se analiza desde la sección de análisis criminal de la Fiscalía General de la Nación, podemos observar que diariamente ingresan aproximadamente entre 10, 12 denuncias relacionadas con conductas delictivas y de violencia intrafamiliar. Lo que quiere decir que cada semana vamos a tener más o menos entre 50 a 55 noticias criminales relacionadas con estas dos conductas en todo el departamento del Atlántico. Se han hecho o se han sacado adelante investigaciones supremamente importantes que están relacionadas con agresores en series, como el caso del EDIT, en el caso de delitos sexuales, caso de mototaxista, caso de profesores, caso de entrenadores. Venimos elaborando a través de las directrices emitidas de la Dirección de Seguridad Ciudadana, jornadas nacionales muy importantes. La del año pasado arrojó cifras muy importantes, que fue en el mes de octubre y noviembre, para las dos conductas, violencia intrafamiliar, violencia sexual, con órdenes de captura en aquellos casos aberrantes. Para este año ya se han programado dos jornadas nacionales, una en el mes de abril y otra en el mes de agosto. Pero es importante definir que, debido a la situación de tanta noticia criminal en el departamento, también la dirección está en este momento en una jornada de delitos sexuales. Esta jornada la iniciamos desde la semana pasada, va hasta esta semana que viene y importantes resultados ha arrojado. Tenemos para Soledad la ejecución de 45 órdenes de captura de casos muy aberrantes, muy connotados. Soledad representa un municipio con mayor afectación, y para el municipio de Barranquilla estamos ejecutando en este momento 14 órdenes de captura. Venimos transformando las unidades que conocen de estas conductas para poder ser más eficaces, eficientes y sobre todo actuar con oportunidad en los casos nuevos que nos ingresan. En el caso de Levi Rúa, entonces tenemos, por el caso del homicidio de Gabriela, estamos en términos para presentarlos. Ya presentamos el escrito de acusación con relación a una de las imputaciones frente a la niña venezolana. Venimos haciendo imputaciones paulatinas frente a los 5 casos restantes. Para eso vamos a contar, o contamos con el apoyo del Centro de Investigación CEBAT, con especialistas en perfilamiento criminal, y vamos a sacar adelante lo que nos falta, pero vamos muy bien. Con relación al caso de Lobo Feroz, para este año se han presentado 2 convocatorias en el juzgado para dar continuidad al juicio. El próximo encuentro está para el 8 de marzo, falta sino la declaración de la psicóloga de nuestra institución, de la Fiscalía General de la Nación. Venimos en el debate probatorio, esperamos contar a feliz término con este juicio y poder entonces contribuir para fortalecer la solicitud de extradición que ha hecho la Fiscalía General de la Nación dentro del caso que se lleva en Bogotá.